Oye, sí, esta salió de punta y ancha, le faltó respeto a entrada del hombre, lo emprechó ahí adelante, se juntaron arriba, se le manoteó el bocado, se le volvió solo el rastro, le tira los estribos, elegante el hombre, cuando vamos llegando, aplaudíme, da tiempo, señores, señoras, aplausos. Salió el Darío, lo enganchó casi atado, se le manoteó el bocado ese toyano, buscó para corte el alambre, lo va jineteando el hombre, se juntaron arriba, bien con el cuerpito echado para atrás, va buscando para lado de la maroma, el hombre lo ríe, jineteando tiempo. Salió el David, salió el Zapucay, ahí empezaron las preguntas, ¿qué te dije? Es atrevido el hombre, se le cayó, qué mala suerte, hermano. Arriba, mira, salió el Carlito, le faltó el respeto de entrada, buscó encarar el palo 2, lo sigue jineteando el hombre, se le manoteó el bocado, se fue de mano, se volvieron a juntar, perdió la boina, pero no perdió la postura, se juntaron arriba, se le volvió sobre el rato. Tiempo. Bueno, salió de media vuelta, el toviano buscó un poquito la disparada, borda con el enterrón, hermano, el hombre lo sigue jineteando, se fue un poquito de mano, cuando va llegando para allá para hacer que la maroma, cuando salvan. Ahí salió y Julián, empezaron las preguntas, se fue un poquito de mano, el hombre lo sigue jineteando, va castigando cruzado, se tiró los estribos ahí arriba, sigue jineteando, se va un poquito la yegua, pero el Julián lo sigue. Tiempo. Cuando queda un tiempo allá por los pagos de Santa Eufemia, se fue el paisano Almará, se fue el Pantelana, señores, buscando la disparada, buscando un poquito para allá para coste el alambre, buscando con rumbo a la maroma, cuando lo salva los brazos, él los apareadores, y cuando llegamos flauta, me voy con el marito Ceballos, lo enganchó, le sorprendió en el palo, quedó un poquito espantada, ahí se colgó la yegua, el hombre lo sigue jineteando, lo castiga cruzado, se juntaron arriba nuevamente, cabeza a cabeza, le da riente el hombre, se quedó un poquito de nuevo, lo sigue jineteando, tiempo de aplauso.
Santi Zavala, se fue el hombre de la moto, largaron en carrera, buscando la primera enhebrada, doblaron casi juntos, che, aplaudida, quiero escuchar el aplauso, aplauso, che, grande, buscando la segunda enhebrada, le sacó la ventaja el Maxi, ahora sí, buscando la segunda enhebrada, préstale atención, se fue buscando la recta final, se fue ganando el Maxi Zavala, aplauso, 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 aplauso. ¡Aplauso por este espectáculo! Es muy difícil de ganarle a caballo en esto, es muy difícil ganarle a caballo, como le decía recién. Le he visto correr un montón de veces la moto con el caballo, el cuatriciclo con el caballo, es muy difícil ganarle a caballo. Mateo, Mateo. Estamos con Norberto Buffarini, estamos con el jefe comunal, el amigo Carucha. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Una reflexión, ¿cómo anduvo todo esto? Bien, Mateo, todo bien, bien, bien. ¿Conforme? Sí, muy conforme, porque la gente respondió bien, porque a pesar del día que estaba bueno, muchísima gente. No teníamos pensado esta cantidad de gente. Bueno, y esto es bueno porque se reúne, veo toda la gente del pueblo y mucha gente de afuera. Sí, mucha gente de afuera, sí. Muchísima gente de afuera. ¿Cómo anda el club? Bien, bien. Gracias a Dios, hasta ahora, bien. Veo que progresan, que están haciendo muchas cosas, muy lindas las instalaciones. Sí, estamos, gracias también a Humberto acá, que nos da una mano, estamos yendo bien para adelante. Bueno, Humberto, contento porque ves a tu pueblo de fiesta. Sí, contento por las obras que estamos haciendo, apoyando siempre al club, y pensamos de seguir progresando porque tenemos cuatro obras en marcha que están terminando. Entonces, ahí estás escuchando, la ambulancia nueva. Todo eso, ¿qué tal, eh? Bueno, ya lo sabemos nosotros, y vamos por más. Vamos por más. Bueno, Buffarini, ¿cómo anduvo el fútbol? Bien, bien, bien. Estamos ahora empezando a ver si vamos, podemos entrar de vuelta a la liga, pero pensamos que sí. Está todo encaminado para sí. ¿Y tienen ustedes el plantel como para enfrentar el campeonato? No, sí, pero lo conseguimos. Ajá. Acá vienen los muchachos a jugar. Sí, bien. Y se hace, estamos. Sí, se hace. Bueno, tengo entendido que se hace, sí. No, sí, la iglesia está dispuesta a entrar. Está firme. Sí. Bueno, Carucha, gracias por recibirnos acá en tu casa. Y bueno, esperemos que se sigan haciendo fiestas lindas, ¿no? Yo creo que cuando se quiere, se puede. Gracias por haber mantenido la atención y estaremos bien. Gracias, Gracias a los dos. No, gracias, bueno, Mateo. Y ahí está el corderito que van a sortear. Si lo gano yo, lo llevo para que juegue con la Camila y el Mirko en el patio. Mateo, Mateo.